Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de mis nuevos videos. Les voy a dejar por aquí un botoncito y también el enlace en la cajita de descripción del video junto con la lista de todos los productos que mencione el día de hoy. En esta ocasión, como es costumbre ya cada fin de mes, les traigo mis productos favoritos del mes de junio. Todos los productos de maquillaje y unas dos o tres cositas de cuidado de la piel que me estuvieron gustando mucho durante este mes. Así que si quieren ver cuáles fueron mis favoritos, pues las invito a que se queden a ver el video porque comenzamos. Mi primer favorito es un producto para el cuidado de la piel y estoy hablando del agua de rosas. Yo estoy utilizando esta que es de la marca Rosense, que la pueden conseguir en las droguerías Douglas. Pero si no tienen una droguería Douglas a su alcance, también la pueden comprar en una tienda de productos dermatológicos o farmacia dermatológica. Ahí mismo donde pueden conseguir el agua de Amamelis, también pueden pedir su preparación de agua de rosas. Si la compran en una tienda naturista o en una tienda de productos orgánicos, nada más fíjense que esté indicada para el uso en la piel. El agua de rosas es genial, tiene un montón de usos y propiedades. En el mundo cosmético, en el mundo también de la belleza en general, se ocupa en un montón de productos y es que es buenísima para hidratar la piel, la deja muy suavecita, refresca muy bien, además de que tiene un olor a rosas delicioso y lo mejor de todo es que ayuda a calmar irritaciones en la piel, ya sea que tengas granitos o tengas rosácea o a lo mejor estuviste mucho tiempo en el sol y tu piel se siente un poquito irritada o quemada. Este producto es muy bueno, es muy suave con la piel y está indicado para todo tipo de piel ya que no contiene aceites y es 100% natural, así que estoy súper súper feliz de haber comenzado a utilizar el agua de rosas y la estoy tratando de incluir cada vez más en mi rutina de cuidado facial. Mi siguiente favorito es un iluminador, que si les gusta todo esto del maquillaje y son súper fans de Jaclyn Hill, me imagino que ya escucharon hablar del Champagne Pop de Becca. Este iluminador había tratado de conseguirlo desde hace mucho tiempo, pero siempre que lo llegaba a ver en alguna tienda, en algún Sephora, estaba agotado. Y hace como mes y medio o algo así, lo pude conseguir y estaba yo así mega, mega feliz. Es un iluminador que es hermoso porque para empezar tiene un tono bastante distinto a otros iluminadores que he visto. No es totalmente dorado como me lo imaginaba, sino que tiene un poquito de color como duraznito, que siento que se le ve muy bien a distintos tipos de piel. Creo que en pieles especialmente bronceadas como que luce más, pero igual puede utilizarse en pieles más claras o en pieles súper oscuras y se ve padrísimo. Es súper pigmentado y es demasiado cremosito. Llega a ser tan cremosito que creo que puede ser un punto en contra si es que lo quieres utilizar como para viajes, ya que siento que es de estos iluminadores que si se te llega a caer o si no se lo llegas a picar con algo así sin querer, como que se va a desmoronar. O sea, es muy 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 suave y no está tan compacto como otros iluminadores. Es lo único que le veo así como que en su contra, pero lo que yo voy a hacer es cuidarlo mucho y mantenerlo en mi cajón de maquillaje y no tanto para traerlo de viaje. Ahora que si lo traen de viaje, yo lo que haría sería ponerle un tipo de borlita aquí en medio como para detenerlo, ¿no? Con la esponjita y que no se vaya a maltratar. De allí en fuera estoy súper feliz con este iluminador. Brilla increíble, o sea, refleja la luz súper padre. Y no sé, no creo que se vea tan natural, pero si eres amante de los iluminadores y te gusta este glow así súper notorio, creo que este iluminador te va a encantar. No le veo nada negativo, a excepción de eso que les digo con el tipo de consistencia que tiene, pero a la vez la misma consistencia tan suave es como que lo hace muy fácil de aplicar y de difuminar. Así que bueno, yo estoy feliz con este iluminador de Becca. Y por cierto, la marca Becca la pueden comprar directamente en la página de internet o en la tienda de internet de Becca o también en tiendas Sephora. Mis siguientes favoritos fueron dos delineadores para los ojos, de estos que tienen como punta de plumón. Son de la marca Maybelline y se llaman Master Precise.
Creo que hace algunos meses en un video de favoritos les llegué a hablar de este mismo delineador Master Precise, pero en el color negro. Y hace poco vi en el súper que también manejan distintos tonos. Creo que había un café, un gris y estos dos que son los que más llamaron mi atención. Yo compré uno en el tono verde que se llama Jungle Green y otro en un tono azul como cobalto un poquito más oscuro que se llama Parrot Blue. Los dos son excelentes, son muy parecidos, de hecho yo diría que la fórmula es igual al delineador negro. Vienen hasta ahorita que los he utilizado unas 12, 13 veces, no sé, ya los he utilizado varias veces y están como que bien húmedos en su punta, o sea, vienen bien impregnados en el delineador, no vienen resecos, así que es muy fácil hacer una línea de gatito o un delineado fino o incluso si presionas más fuerte un delineado más grueso. El día de hoy traigo aplicado el que es de color verde, nada más que no sé si se vaya a poder notar por las pestañas, pero me encanta el efecto porque le dan un tono, un toque distinto a tu maquillaje de si utilizas simplemente el negro de siempre o el café tradicional, como que le dan un toque de color pero se ve muy sutil y es algo más divertido y me encantaron, me duran muy bien todo el día sin correrse, no me irritan los ojos, así que si quieren probar pues colores diferentes y si es que ya les gusta el tradicional Master Precise de Maybelline, pues les invito a probar estos dos colores nuevos. Y continuando con mis favoritos, tengo aquí este rubor de la marca Makeup Revolution. Es en el tono Beloved y es de esta línea de rubores mate que sacaron. Ustedes saben que de todos los acabados que hay en rubores, los rubores mate son mis favoritos por mi tipo de piel que es mixta a grasa y como que ya no quiero estarle agregando más brillo a mi piel a excepción del iluminador. Así que yo me decidí por este tono y creo que otros dos, pero creo que este es el que más he estado utilizando últimamente. Es un color como rosita bajito, de hecho en el empaque se ve más bajito, pero cuando uno se lo aplica toma un color hermoso. De hecho traté de aplicármelo hoy para que ustedes vieran más o menos cómo es que se ve ya en la piel y toma un color como medio duraznito, entre duraznito y coral, pero muy bajito, se ve muy natural, muy sutil, pero le da un toque de color muy lindo a la piel, se ve muy saludable, como que, no sé, como si no te hubieras puesto rubor, pero tuvieras ese colorete natural en tus chapitas, así que me encantó este tono, pigmenta súper bien y trae un montón de producto, creo que son 8.9 gramos, así que está enorme este colorete. Y para todas aquellas que me habían hecho el comentario que tenían muchas ganas de probar Makeup Revolution, pero que no había la marca en su país o que no hacían envíos a donde ustedes viven, pues muy pendientes porque les comento así como que en secretito que cuando lleguemos a los 70 mil suscriptores voy a hacer un sorteo aquí en el canal con un producto muy padre de esta marca, así que si quieren participar no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y si ya están suscritas al canal pues manténganse muy pendientes para que no se les pase la oportunidad de ganarse este producto que creo que les va a gustar muchísimo, así que muy pendientes y no digan nada porque es secretito, pero muy pronto va a venir otro sorteito internacional aquí por el canal. Mis siguientes favoritos fueron dos productos de la marca Kiko Milano que de hecho se los compartí en un haul de maquillaje que les subí hace no muchos días aquí en el canal. El primer producto es este perfilador para las cejas, se llama Eyebrow Sculpt y es en el tono 5, que es un tono como café cenizo que le va perfecto al tono de mis cejas. Es ese tipo de lapicitos que tiene dos puntas. En una punta tiene el lápiz que es este mecanismo retráctil o automático y del otro lado trae un cepillito que me gustó mucho porque es fino pero peina muy bien las cejas, como que agarra muy bien los pelitos y difumina muy bien los trazos del lápiz. Lo que me gustó mucho de este producto es que tiene una buena pigmentación, pero a la vez no se notan demasiado los trazos, como que se vea que te pintaste las cejas, sino que se ve muy natural y siento que me hace muy práctico el proceso de rellenarme las cejas porque el tipo de punta que tiene es como que más alargada, como tipo planita, así que abarca más zona y gasto mucho menos tiempo que si utilizara, por ejemplo, un lápiz con una punta muy, muy finita
que queda un aspecto muy bonito, pero como que tarda uno más. Y este lápiz me gusta mucho usarlo cuando ando de viaje o a las carreras. Me relleno las cejas de volada y quedan con un acabado muy muy bonito y natural. Así que se los recomiendo mucho esta línea Eyebrow Sculpt de Kiko. Y mi otro favorito de Kiko fue este delineador para labios que se llama Automatic Precision Lip Liner. Este es en el tono 511, que es un color como fucsia entre rosita, bastante encendido, tirándole a moradito. Es el tono que traigo aplicado el día de hoy y de hecho fue lo único que utilicé. No apliqué ningún labial por encima, ningún gloss, así por sí solito. La verdad que luce genial, le da un acabado mate a tus labios. Pero dura todo el día y lo mejor de todo es que no siento que me reseque tanto. Lo que hago muchas veces es aplicar un hidratante labial por debajo, porque de por sí siempre aplico hidratante, pero no siento que reseque en extremo mis labios o que sea difícil de aplicar. De hecho, es bastante cremosita la fórmula, se desliza muy fácil en tu boca sin que se sienta demasiado seco el lápiz, y a pesar de que es cremoso no se corre en las líneas o en los pliegues de los labios, así que se mantiene en su lugar todo el día y estoy fascinada porque no tengo que llevar labial y gloss y todo esto. Nada más meto el lapicito en mi bolsa y si necesito hacer un retoque, pues bien rápido, así como que me retoco en un 2x3 y otra vez tengo mis labios perfectos. Así que les recomiendo mucho esta línea de Automatic Precision Lip Liner de Kiko. Otro de mis favoritos fue este aceite desmaquillante de la marca L'Oréal. Este aceite ya llevo usándolo unos 2 meses o un poco más y me ha gustado mucho porque realmente retira todo mi maquillaje, incluso el que es a prueba de agua. A mí me gusta utilizar precisamente este tipo de desmaquillantes en aceite porque utilizo mucho delineador waterproof y también máscara de pestañas a prueba de agua, y este tipo de desmaquillantes como que me retira muy bien ese maquillaje un poquito necio, pero sin irritarme la piel y sin necesidad de estar tallando o estar gastando 1000 algodoncitos para desmaquillarme. Simplemente lo pongo en la palma de mis manos, como que lo esparzo muy bien y empiezo a masajear todo mi rostro y con mucho cuidado también en la zona de los ojos. Este desmaquillante está indicado para rostro, ojos y labios, así que lo pueden utilizar en toda su carita sin miedo a que les vaya a irritar. Es muy suave con la piel y si te llega a entrar en los ojos no arde, o sea, es muy ese es indicado para esas zonas también, así que no he tenido ningún problema. Como les digo, me retira todo el maquillaje como que si se derritiera, hagan de cuenta, y una vez que me lo empiezo a enjuagar se emulsiona, se vuelve como una especie de agüita blanca o de leche y se cae completamente esa sensación grasosa, y después de eso ya continúo con mi rutina, mi limpiador facial, mi tónico y todo esto, pero lo ocupo como primer paso, como les digo, en mi rutina de las noches, generalmente, que es cuando me desmaquillo, y la verdad que siento que mi piel sí queda bastante libre de maquillaje, o sea, libre de impurezas, y como primer paso de mi rutina de cuidado nocturno me ha funcionado muy bien. Y ya para terminar, no podía faltar en esta temporada del año un buen bronceador, o mejor dicho, 2 bronceadores. Uno es en formato barra, que parece tipo lipstick, por así decirlo. Es de la marca Maybelline y al pobrecito ya hasta se le borraron las letras de tanto que lo uso. Se llama Pure Makeup y es en el tono 330. De hecho, este producto no está diseñado para contornear o para broncear como yo lo utilizo. Es más bien una base de maquillaje, pero como yo la conseguí en un tono mucho más oscuro al tono de mi piel, me sirve perfecto para marcar los contornos en mi cara. Me gusta mucho porque es una base en barra que es muy práctica si vas a andar de viaje o si andas a las carreras, como que la aplicas muy fácil. Yo generalmente la concentro en las zonas donde quiero que se vea como que más profundidad en mi rostro, que por lo general es abajo de mis pómulos, o si quiero contornear mi nariz, a los lados de mi nariz, un poco a los lados en mis sienes y aquí abajito, para darle mayor dimensión a mi rostro, que no se vea tan plano y darle un poco de color.
Tiene una consistencia bastante cremosita, es súper fácil de difuminar. Yo lo que hago es aplicarlo directamente con la barra en mi rostro y después difuminarlo con una Beauty Blender y queda un acabado muy muy natural, muy bonito. Yo no creo que tenga necesidad de sellarlo, pero si quiero darle un efecto todavía más marcado, por así decirlo, o voy a andar, no sé, afuera y va a hacer mucho calor y quiero que me dure más tiempo, lo que hago es aplicar encima un bronceador en polvo. Y uno de mis favoritos de toda la vida, ustedes ya saben que es el Hoola Bronzer de Benefit, que es un color muy parecido a este que es el caramelo, así que van genial porque los dos son como en un subtono frío que no se ve muy naranja, así que se ve muy natural si lo que quieres es contornear tu rostro. Me encanta, lo aplico por las mismas zonas donde apliqué este, nada más aplico un poquito de este como para sellar el bronceador en crema y me parece perfecto el acabado que da y me dura todo el día, así que esta combinación de bronceadores me ha funcionado de maravilla. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que mis favoritos les hayan gustado mucho. No olviden dejarme sus deditos arriba y en la sección de comentarios escríbanme cuáles fueron sus favoritos de belleza del mes de junio. No se me vayan sin suscribirse para que no se pierda ninguno de mis nuevos videos y puedan participar en los próximos sorteos aquí en el canal. Mientras tanto, me despido, les deseo una excelente semana. Mil gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto en la próxima. Bye.